Pues després d'haver de dedicat una primera part d'este de plaça major a la festivitat de tots els sants, saber històricament d'on veix la tradició de tots els anys a ser a la nostra terra i també la incorporació progressiva pues, de noves costums com les de Halloween a la nostra terra, anem a saber ara el per què de l'activitat la d'estos de dies els cementeris que són protagonistes. Anem al llarg dels dies anteriors a l'1 de novembre a visitar i posar guapos els nostres avantpassats. Són dies en els que els cementeris tenen ...molta vida, molta flor natural, moltes visites... ...anem a parlar en concreto... ...a Antonio Porcar, bienvenido... ...que es de la empresa mixta... ...Nuevo Cementerio Castellón... ...y la primera pregunta que te voy a hacer... <laughs> ...que me ha llamado a mí la curiosidad... ...que diéramos escribir que pregunta es chorra... ...pero necesito saber qué se hace... ...en una gerencia de un cementerio... ...cuál es el papel... De la gerencia, en este caso, es de, de, de dos cementerios. Pero de, sí, de, exacto. De un nosotros, la, la empresa mixta Nuevo Cementerio de Castellón, que es la denominación, nosotros somos un servicio público. Somos la empresa que actualmente gestiona los dos cementerios que actualmente hay en Castellón: el Cementerio de San José y el Nuevo Cementerio en el Camino de la Enramada. Eh, nosotros nos encargamos de, principalmente, el último paso de cuando una persona fallece. Nosotros, y esto me gustaría aclararlo, ¿Mm? hay mucha gente que se piensa que el servicio público de cementerios incluye los aspectos de una funeraria. Nosotros no somos una funeraria. Es, eso es súper importante porque yo creo que hay bastante confusión. No es una funeraria, no, no es un tanatorio, es un cementerio. Claro, para que hagas una idea, el 95% de, los cli de nuestros clientes sí. son las propias funerarias. Eso es, eso es precisamente para cubrir el aspecto final que es el lugar en el que depositas claro, los restos el mortales enterramiento de tu sí, bueno, el enterramiento en sí o el, el, lo que elija eh, cada uno en particular porque a día de hay? a día de hoy está el enterramiento tradicional en unidades de enterramiento tradicionales como pueden ser los nichos pueden ser las tumbas o incluso los panteones o también está la opción de la incineración que es una opción que hoy en día está tiene una tendencia a no ha superado todavía a las inhumaciones, que es el concepto que nosotros utilizamos un poquito para denominar sí. a los entierros. Pero, pero más, quizás ojo. podemos hablar que están en un, cerca de un 48% las incineraciones y un 50% las inhumaciones. Es verdad que las incineraciones sí que dan la sensación a nivel social de que van aumentando. y Yo no sé si esto es un, muy peliculero, pero sí que tenemos la imagen aquella de bueno pues las familias que deciden incinerar al ser querido y luego se llevan el territo a casa. Eh, pero hasta luego qué haces con el territo. Bueno, claro, es, es un concepto, es un tema social de, de, de cada uno. Normalmente eh, la gente mayor todavía es muy reacia al tema de la incineración y sobre todo sí. cuando ya tienes familiares eh, ubicados, enterrados en el cementerio, que lo que las familias siempre quieren es juntar juntar a sus fallecidos. Eso es verdad, o sea, estar juntos, compartir espacio, o al lado, o claro, cerquita. Claro, es, o... es sí, continuar sí, sí, sí. la unidad familiar que has tenido en vida, pero continuarla después. después. Mm -hmm. Eso es lo más habitual. Es verdad que las nuevas generaciones, la gente más joven, ya es otra manera de ver la vida, y consideran la alternativa de la incineración de otra manera. Yeah. Por muchas cuestiones, eh, si somos realistas, la incineración es un tema bastante más ecológico. Que, que la inhumación. Y luego también es una manera de pasar, como decirlo, el trámite del fallecimiento de una persona, pasarlo de la manera más rápida posible. El acto de la incineración termina y a partir de ahí termina todo. Es verdad que no puedes luego acudir a un camposanto, a un cementerio, a, a depositar flores. El hecho de las cenizas, las, normalmente las cenizas la gente se las lleva se las lleva a casa o las tiene, se las lleva para esparcirlas en un lugar, lugar que le trae algún recuerdo especial. Eso es lo, lo, lo habitual. En, en, en esta cuestión hace poquito y hace unos días se ha pronunciado, se ha pronunciado eh, la máxima autoridad eclesiástica, el, el, el Papa, que ha recomendado, si no me equivoco, eso es una noticia de un par de días, que... Eh, aquellos que se consideren creyentes o estén dentro de la fe religiosa, pues él no, no ve muy aceptable que las cenizas salgan del, del camposanto, del recinto al cementerio. Eh, esa opción, la gente la desconoce, pero en los cementerios también existe lo que se llaman columbarios, que son como nichos más pequeñitos muy que bien. sirven para depositar las, las, las cenizas. Es decir, se puede elegir perfectamente la opción de la incineración y tenerlas en el, en, en el recinto del cementerio, ir igual de la misma manera a visitarlas y a poner flores. Antonio, ¿qué es lo más grato y lo más ingrato de, este, de, 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 de tu trabajo, de tu oficio? Porque eh, es, es el momento de mayor sensibilidad posiblemente en el entorno familiar, sí. la pérdida de un ser querido. Es un momento muy especial. Estamos entre aturdidos, apenados, enfadados. No sé, cada familiar está de una manera. Claro. Eh, en ese aspecto es un trabajo iba a decir como otro, pero no, pero no porque la dosis de, de sensibilidad tiene que ser sí. especial y el, es el momento es muy es importante muy y, y la gente quizás no se pueda hacer una idea. A ver, por un lado, eh, grato. Es grato en el sentido de que estamos haciendo un servicio público que en cierta manera estamos ayudando. A esa familia o a esa persona que está pasando por esa situación complicada, en cierta manera nosotros desde la institución les ayudamos y le echamos una mano a la que ese trámite se pase de la mejor manera posible, eh, con respeto y con un trato con lo más adecuado posible y con cariño. Por otro lado, eh, es verdad. Todo el equipo que trabaja en, en, en la empresa mixta, en los dos cementerios, desde el personal de administración que está llevando papeles hasta eh, los propios mozos funerarios, que son los que llevan a cabo los, los entierros o las incineraciones, pues tienen que estar todos los días conviviendo, quieras o no, con las desgracias de los demás. Nuestro día a día es estar en una empresa donde la gente acude, eh, quizás no? en el peor momento de sus vidas. Entonces ahí se tienen que crear una especie de barrera psicológica. para que no les influya en el día a día, el poder o sea, tienes actuar. Tienes que tener sensibilidad para claro. con la persona que está allí, pero al mismo tiempo tú Cubrirte. Claro, claro, poco. claro. Tienes que darte una barrera psicológica porque afecte, no si ves. no tu día, tu día a día sería siempre claro. las desgracias de los demás y los fallecimientos. Y es un tema que tienen bastante, lo tienen bastante bien trabajado todo el personal de, de, de la empresa mixta. Yo iba a decir, hay que tener, hay que tener preparación y hay que tener un carácter muy, muy sí, adecuado sí, para sí. ello. Supongo que, que en eso estáis. Bueno, cuéntame, porque decías al principio, gestionamos los dos cementerios. Sí, y es verdad que observamos que el concepto de cementerio en las últimas décadas ha cambiado mucho. Sí. Yo recuerdo, no hace tanto, eh, lo hablaba con mi madre, mi madre siempre ha tenido terror a los cementerios porque tenía esa imagen lúgubre, claro. asustadiza, tal. Y yo hoy en día voy y me encuentro eh, en el nuevo cementerio, es así, un, un espacio agradable. Abierto a la naturaleza, no sé si lo explico correctamente, pero, pero el concepto ha cambiado mucho. No es desagradable, sino que es una visita realmente agradable y reconfortante. ¿no? Claro, porque la concepción, además, lo que se intenta es que esté cambiando. Y yo hace poco estuve, estuvimos en uno de los pocos congresos, porque aunque la gente no se lo crea, se realizan congresos temáticos de, de cementerios. Nos juntamos eh, todos los gerentes de cementerios de prácticamente todas las capitales de, de, de provincia de España. Y la tendencia ahora es ir a a construir nuevos cementerios, porque claro, los cementerios llegan a un momento que se quedan cortos, cortos de espacio, pequeños. entonces sí, hay que sí, buscar sí. otros emplazamientos. Y la tendencia ahora es buscar, y, y es buscar algo, es, emplazamientos eh, en plena naturaleza, si puede ser, con zonas ajardinadas, muchos árboles, donde se respire, se respire otro ambiente muy distinto a los cementerios de toda la vida que estaban incrustados en, en las propias ciudades y que, 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 que se quite un poco el miedo también. Correcto. ¿sí? Porque al fin y al cabo tendríamos que normalizar más sí. lo que es el, el trámite de la muerte, ya que es, es inevitable, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido mucha leyenda antiguamente. Hoy, hoy sí. la cosa yo sí que noto, no sé vosotros, ese, ese cambio. Esa, esa, que, que la visita sea agradable para aquel que va, ¿no? Aunque, sí. aunque te dé un poquito de pena ir a encontrarte con alguien que ya no está a tu lado. No, no, y el ciudadano lo, lo, lo demanda y, y cuando están arriba en el complejo del nuevo cementerio, que hay mucha gente que no lo conoce, eh, A ver, en cierta manera. Gracias a Dios todavía no lo conoce, no ha tenido que ir a visitarlo. Pero bueno, la gente que se pueda acercar al, al, al nuevo cementerio verá que es un concepto totalmente distinto al cementerio de, de, de San José, con mm -hmm. amplias zonas de césped y el planteamiento es que la gente dentro de lo malo de la situación, cuando esté por allí, está como cuando el que se va a dar un paseo por el campo. Esa es la filosofía que se ha conseguido, creo, actualmente, ¿no? que, se, que sea incluso hasta relajante. ¿no? De, sí, espacios de, de, abiertos, de paz, ahí, tranquilidad. Paz, con, con mucha tranquilidad. Pues es, esta es un poco la filosofía de trabajo a lo largo del año, claro, siempre, pero es que estos días son muy especiales. Sí. Y además, yo te preguntaba, ¿cómo habrá sido hoy, ayer o me dices, Oye, hoy, ayer, ayer? Si llevamos. 15 días? Sí, sí claro. De, de, de mucha actividad o de actividad especial. En el claro, la, el día de la festividad de Todos los Santos para nosotros no es solamente el día de Todos los Santos, el martes día 1 de noviembre. Nosotros en los cementerios hace ya 15 días que estamos poniendo los dos cementerios en marcha, eh, se doblan los turnos de limpieza, se deja todo en perfecto estado, porque estos días, la gente no acude solamente el día 1 de Todos los Santos, los días previos es cuando realmente acuden a limpiar sus unidades de enterramiento, a poner flores, luego vuelven acudir el día 1 pero ya en plan tranquilo y en plan eh, de visita pero los días previos es cuando se produce realmente la, la aglomeración de, 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 gente de gente y, y hecho de muy intensos por lo tanto de trabajo y luego para mañana para el día 1 hay alguna acto o actividad especial ¿Por qué? Sí, eso es como prácticamente todos los años se repiten le los mismos actos, en el en se, se, se hace todo por tradición y por antigüedad en el cementerio de San José, que además es el cementerio más eh, ubicado en la propia ciudad de Castellón y más accesible al ciudadano. Eso el día de mañana cambiará, el día de mañana sí, cambiará bueno, porque sí. el nuevo cementerio está destinado a ser el, el, el cementerio de Castellón, el cementerio actual de, de San José eh, no puede ampliarse más de momento sigue siendo que es una pregunta, cementerio de Castellón. Que, que no es una barbaridad, pero... Nosotros podremos trasladar a un familiar que lo tengamos en el centro? Sí, sí. Si con el tiempo prefieres la ubicación. Claro, claro. Eso sin ningún problema. Hacer. Y uh -huh. se hace habitualmente. Uh -huh. Se hace muchísimo. Sí la gente traslada y hace movimientos de familiares de, de un cementerio a otro. O incluso de, poblac de unas poblaciones a otras. Uh -huh. Es bastante frecuente. Bueno, cuéntame los actos que interesa. Sí, el, el, el día uno, eh, lo que hay, homenajes, el Día de Todos los Santos, hay muchos homenajes eh, de particulares, de organizaciones. Muchos, la gente no se daña a conocer. Por ejemplo, fuera de la festividad de Todos los Santos, al día siguiente, los militares, el ejército hace un homenaje a sus caídos. Uh -huh. Pero lo llevan, lo llevan de otra manera. Lo, no quieren que esté incluido dentro de la festividad de Todos los Santos. O sea, homenajes hay muchos y nosotros no podemos impedir que nadie haga el homenaje que quiera hacer a sus difuntos. Lo que pasa es que, en cierta manera, oficialmente oficialmente, sí que hay un homenaje tradicional que es la misa de difuntos, Ajá. que es oficiada por el obispado de, de, de Castellón. Sí. Se monta una, una, carpa, una carpa en la esplanada de, de, del cementerio de San José, con una capacidad para cerca de mil personas, y se oficia una, una, una misa de difuntos. Acto seguido, después de la misa, se hace también una tradicional ofrenda, que se lleva repitiendo muchísimos años, hasta la cruz más inmediata que hay en la entrada del, del, del cementerio. Eso podríamos decir que son los actos religiosos. A partir de ahí, y una vez terminan los actos religiosos, comienzan los homenajes a difuntos civiles. El cementerio tiene un, un apartado, un cuadro civil, que denominamos así, y ahí se hacen, de, se hacen dos homenajes a día de hoy. Uh -huh. eh, el grupo de la cerca de la memoria histórica hace un homenaje a los difuntos sí. y, alguna, y algún grupo político que otro también eh, hace algún tipo de homenaje eh, privado. Uh -huh. però jo diríem que són un poc els actes del dia de demà en el que tots de nou visitem els cementeris, que bé, estos dies previs també hem per tal d'engalanar-lo, de, pues de, 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 de netejar-lo, de, de posar-lo bonico. I eh, després, allà en el dia a dia, en un cementeri, quant personal tens? Dos, tres, quinta persones? No tinc ni idea. Sí, nosaltres ara mateix pues, som 15 personas, 15 personas. 15 personas. 15 personas entre personal... Es que es como cualquier otra empresa. Yeah, eh, yeah, personal yeah, dedicado yeah. a administración, porque nosotros manejamos muchos papeles oficiales y muchos trámites. Uh -huh. Y luego ya está el personal eh, puro y duro, lo que se conoce como el mozo funerario, que son los encargados de ejecutar realmente los, los, los servicios funerarios. Y volviendo al principio de la entrevista que sí. me ha llamado la atención entonces, pero había otras cosas importantes que decías las distintas opciones que hay. Sí. Y has mencionado el Panteón también, que yo, fíjate, yo pensaba que eso era una cosa antigua y que ya no se hacía. Y, y no, me he equivocado. O sea, sigue no, habiendo no, claro, esa claro. opción. ¿no? Claro, sí, si sí. siguen habiéndolos. Y encima ahora es una, una, una iniciativa que hemos tenido porque hay gente que los demanda. El problema de los panteones es que quizás sea la unidad de enterramiento. ...más cara que existe en un, en un cementerio... ...un panteón, eh, tradicionalmente... Porque es como acotarte una zona... Claro. Pa, ...para tu familia en este caso, es como acotarte... Claro, una es, una... Para, para que se entienda... ...estamos cediendo al ciudadano que quiera adquirir un panteón... ...pues por ejemplo, una superficie de 30 metros cuadrados... ...30 uh -huh. metros cuadrados con una capacidad... ...para muchos miembros familiares... Sí. ...lógicamente esa unidad de enterramiento... ...es muchísimo es más cara... cara ...que sí, una unidad sí, de enterramiento sí, sí. individual... Lo que hemos hecho para incentivar un poquito el movimiento de los panteones es reducir su tamaño, hemos construido unos panteones de unas dimensiones muy inferiores a como hasta ahora se hacían. Lo que hemos... Claro, porque yo los panteones que... Claro. que imagino son unas cosas grandes, de. Claro. más hecho... tradicional. Y hoy claro, día y lo también. que hemos hecho es reducirlos de tamaño ¿Sí? y, consecuentemente, reducirlos de, de, de precio, Ajá. para ver si así eh, el ciudadano se anima y quiere adquirir un, un, un panteón. I això, en, en el meu poble... M'entens en València, Antoni? Sí, sí. I en el meu poble, m'agüera i les amigues era de... Des que tenien 30 anys, fent fotos. Està, Y guapa, guárdamela para el nicho. Esto lo digo sí. un poco en sentido del humor, sí. porque también es una manera de desdramatizar un momento de la vida que al fin y al cabo te, tenemos que vivir. O te encontrabas con la abuelita que llevaba muchos años ya haciéndose su replegueta sí. para tener su nicho. Sí, sí, es verdad. Para cuando llegara el momento. Sí, Yo no sé gente... si la gente joven esto también lo hacemos o se ha perdido o no. No, depende. A ver, ¿Sí? suele hacerlo más la gente mayor, pero sí, sí. Hay, hay gente muy asidua a los cementerios y van y todos los días le ponen flores y no solamente se limitan a las flores, ponen eh, objetos. De esa persona fallecida que les recuerdan, se pintan incluso su unidades de enterramiento, en fin, o sea que es un tema eh, personal de cada es muy uno. Personal es un tema personal de cada uno. Muchas gracias, Antonio, por venir. A vosotros. Porque, por una parte, hemos aprendido de lo que es un trabajo especialmente delicado por las circunstancias sí. en las que llegamos un poco a, a vuestras manos y, sobre todo, por la manera en la que. en la que lo trabajáis, ¿no? Porque aparte de los números de papel paper sí. y la burocracia, claro. que es parte del trabajo, sí. està la dosis de sensibilitat necesaria Exacto. en estos casos. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Que salga todo muy bien mañana. Gracias. <laughs> Nosaltres fem una pausa publicitària y també aquestes festivitats, la de Tots Sants, Halloween y demés, de la seva veça bon bueno, dia en Ribuxada, abans, que sobretot Tots Sants tenia una gran importància gastronòmica i en concret en dolços, pues ara de si no res, la part dolzeta.